Tecnología 1. Bloque 1. Secuencia 2. Sesión 4. ¿Cuál es el problema? Propósito de la sesión. Al finalizar la sesión, los alumnos elaborarán un diagnóstico y propuestas de solución para los principales problemas que afectan a su comunidad. ¿Y qué les parece si comenzamos? ¡Sí! Sin duda, tenemos un problema. Al enfrentar una situación difícil que presenta obstáculos para lograr un propósito, se puede decir que tenemos un problema. Cada caso es diferente y, en parte, su gravedad depende de la perspectiva de cada persona. Lo que para unos es difícil, para otros resulta muy sencillo de resolver. Independientemente de la percepción que se tenga, un problema es en sí cualquier situación indeseable en que nos encontremos y que impide la cabal satisfacción de nuestras necesidades. Tendremos que solucionar este problema de falta de agua. Todo ser vivo necesita agua para sobrevivir. ¿Cuántas manos se necesitan para limpiar el camino y poder tener agua? ¿Cómo se encuentra la solución a un problema? Y trabajar en equipo mejora los resultados. Al identificar una situación problemática, debemos pensar en una posible solución, aunque no siempre hallamos una alternativa y tampoco ubicamos de primer momento la mejor táctica. Recordemos que un primer paso en la búsqueda de soluciones es observar la situación y recabar todo tipo de información que se relacione con el problema. Una vez que se han considerado los pros y los contras de una posible solución, el siguiente paso es organizarnos para ponerla en marcha. Los cuatro puntos que podemos considerar para resolver una situación problemática son: observar y recopilar información, identificar el problema, plantear la solución del problema, poner en práctica una solución. Albeni, nuestro solitario náufrago, está intentando solucionar el problema, pero aún tendrá que traer agua, pues el lugar de donde la sacaba ya no existe. Un problema no viene solo. Esta expresión la hemos escuchado en varias ocasiones. Al observar y recopilar información de nuestra comunidad, nos daremos cuenta de los problemas que requieren una solución inmediata. La elaboración de un inventario y la definición del orden de importancia que tienen las acciones que queremos realizar son básicos para organizar las tareas y evitar el desorden. En este inventario debemos anotar el origen y antecedentes de cada situación. Indagaremos si se han tratado de resolver en el pasado y con qué tipo de recursos se cuenta para su solución. ¿Cómo podemos realizar un inventario de problemas comunitarios? El inventario de problemas comunitarios es parte de la evaluación que puede hacer una comunidad acerca de qué recursos cuenta y cuáles son los problemas que enfrenta.
lo podemos realizar convocando, incluyendo a todas las personas que saben lo que sucede realmente en la comunidad. Tiene que ser una iniciativa muy, muy incluyente, muy participativa, y podría comenzar realizando un mapa de la comunidad, en donde se invita a todos los que estén involucrados a recorrer la comunidad, ubicar problemas, edificios, zonas, y después de hacer este recorrido, llegar a una conclusión acerca de qué es lo prioritario. Nuestro amigo ha decidido organizar sus actividades para sobrevivir con mayor comodidad. Él tiene 4 problemas básicos. ¿Podemos ayudarlo con su inventario? Albeli no tiene que beber. Eso se soluciona con agua. Se están secando las plantas. También se soluciona con agua. Y no se pudo bañar, así que necesita hacerse y eso se soluciona con agua. Sí, y además la falta de agua afecta a los animales que padecen sed. Perfecto, has encontrado relación entre los problemas. Pero, ¿cuál vas a resolver primero? El análisis del origen de cada problema, el número de personas que se ven perjudicadas y la manera en que afectan a la comunidad pueden ser el inicio para poder determinar prioridades. Por ejemplo, ¿cuál de estas situaciones deben atenderse inmediatamente y cuáles a mediano y largo plazo? Escriban en su cuaderno por qué consideran la situación como prioritaria. Albeni ha detectado los problemas que debe solucionar. ¿En qué orden colocas estas situaciones problemáticas? Es decir, ¿cómo las ordenarías desde la más importante hasta la menos importante? ¿Cuál es el problema más urgente a solucionar? ¿Y en qué orden deberán ir los siguientes? Los problemas ya están ordenados de acuerdo a su urgencia por atender. Ahora, ¿cómo se solucionan estos problemas? En la posible solución a los problemas, una vez que se estudió el caso, se debe detectar cuáles son las prioridades y también qué posibilidades tenemos de resolverlos. En esta tarea, son determinantes tanto la voluntad para encontrar soluciones como la disponibilidad de recursos económicos y humanos para realizar las posibles soluciones. La unión de estos dos factores puede permitir incluso la solución simultánea de diversas situaciones problemáticas. Ya conseguiste algo de agua. ¿Cómo podrías aprovecharla para todas tus necesidades? Yo creo que la solución está en recolectar el agua. Pues sí, pero no hay en qué, no hay recipientes. Vamos a ver qué hay en herramientas. Puedo usar los copos para rellenarlos de agua. Pero no es suficiente, tendría que hacer una poza. Sí, yo estoy de acuerdo. Oye, no es mala idea. ¿Por qué es importante reutilizar los recursos de una comunidad? Reutilizar los recursos implica
disminuir o hacer un uso menor de energía para producir un producto. Si yo reutilizo lo que ya está, entonces no voy a emplear energía en construir un nuevo producto. Por lo tanto, voy a aprovechar el tiempo en lo que yo necesito un producto o un bien. Voy a necesitar menos tiempo si yo reutilizo lo que tengo alrededor y no lo produzco de nuevo. Esa es otra ventaja. Por lo tanto, los recursos naturales se van a aprovechar. Si yo quiero reciclar, puedo involucrar un producto en un sistema que me permita generar otro y también estoy aprovechando recursos y no estoy partiendo de materia prima para elaborar otro producto. El otro es el reuso. Por ejemplo, si yo tengo un vaso que ya está estrellado o una taza que ya no sirva para contener líquido, lo puedo utilizar como una lapicera. Esto me ahorra tiempo, me ahorra dinero y ahorra recursos. No es lo mismo ir a comprar un dispositivo para poner lápices que utilizar algo que ya tengo y cumple finalmente con la función. Y esto me lleva a la importancia última, es llegar o aterrizar hacia el desarrollo sustentable. Es decir, yo voy a satisfacer mis propias necesidades, pero con una visión de futuro. Voy a pensar en mis necesidades, pero sin comprometer que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas propias. Y reutilizar los recursos me permite satisfacer mi necesidad, la que sea, pensando en que las generaciones de mañana también puedan solventar sus propias necesidades. La importancia de reutilizar los recursos apunta hacia allá, hacia lograr un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Miren, no están funcionando las cortezas. Falta algo. La inclinación. ¿Y qué usamos? Las piedras. Sí. Excelente. Elaboraron un diagnóstico al detectar, analizar y evaluar los problemas que se tenían, lo que les permitió plantear una alternativa de solución.